acabamos siempre con coreano. Aquí la fruta es muy, muy cara y la verdura muy barata. Bueno. Dulces. No sé de qué sean, pero... Es como comida china, pero no es chida. Bebidas. Como un mercadito tipo Mercajeme. O en México sería como tipo La Merced. Pero más organizado y más este... Pues está muy... Muy padre. Esta comida está muy mala. Yo la comí, no me gustó nada, nada, nada. Entonces estamos bien. Bien, mira, mira. 18 pesos, 18 pesos. Estos son 1,000 wones. Es que voy a comprar algo. Voy a probar allá. Vamos a cambiar aquí. Monedas, por bastantes monedas, aquí me la dio. Vamos a cambiar acá para comer. Aquí. Mi amigo no compró nada, pero vamos a ver. Vamos a invitarlo a comer. Saluda. Andamos buscando qué comer porque tenemos 5,000 wones en espera. Aquí vamos a comer. Ya tengo mis monedas. Aquí es como un tipo buffet. Vas cambiando tus monedas. O sea, vamos a ver, ahorita retomamos ahorita la grabación, chicos. Vamos a comer. Wow, okay. Miss. Me regaló uno. Vamos a ver qué. Tenemos 5,000 wones para comer, pero vean todo. Aquí todo, decían dos monedas, son 1,000 wones. Vamos a ir cambiando. Vamos a comer. Voy a invitar a mi amigo a comer. Vamos a probar todo para. O vamos a probar a ver qué. Vean. Aquí, ay, qué rico se ve todo. Vamos a comer ahorita. Es como un tipo buffet aquí, pero es como buffet, pero compras tus moneditas y vas comprando dos monedas por eso. Y cada moneda equivale como a 500 wones. Vamos a la entrada, porque mi amigo se enoja porque vengo grabando, ya que deje de grabar. Vamos a comer. Tal vez aquí compremos. Todo esto cuesta 2 monedas. Pero esto no sé qué chingado sea, se ve raro. La pasta se me antoja mucho, pero... Nuestra primera compra fue ese caracol de ahí. Vamos a ver qué tal sabe. Thank you. Así quedó nuestro plato ya, vean. Todo esto me costó 5,000 wones, o sea, como $5. Vean. Se ve muy rico. Aquí el compañero ya probó el caracol, no sé si le gustó, no ha dicho nada. Pero vamos a buscar sentarnos para comer y probar todo. Todo está muy rico, vamos a ver qué tal. Ahorita les digo que si me gustó o no me gustó. Venga a este mercado, me encantó el mercadito, está muy padre, ¿eh? Está muy, muy bonito. Callejera. Todo costó 1,000 wones, vean. Estos dos, 1,000 wones, 1,000 wones, 1,000 wones, todos 5,000 wones, son como 90 pesos. Y vean, está muy rico y muy llenador y muy padre. Vamos a comer, ¿verdad? Estamos sentados. Primer bocadillo, camarón. No, camarón, ¿cuál camarón? ¿Cómo se llama? No me acuerdo. Pollo. Ah, caracol. Raro, pero muy rico, camarón, caracol. Vamos a comer los demás y ahorita que ya acabemos les comento que... Recordemos lo que hago. Sushi. Yo creo que le mojara con esto. Tengo amarilloto. Ay, está muy fuerte el sabor. Ay. Ah, sabe a la cosa verde, ¿cómo se llama? El wasabi, pero amarillo. No me gustó, pero sí está bueno. Puerco. A ver, puerco. Tiene gran ciencia. Comer en Corea es medio caro, o sea, 5,000 wones no alcanza para nada. Lo que me dieran todo esto por 5,000 wones es realmente una maravilla. Alcanza perfectamente para mí, para mi amigo. Si vienen a Corea, este mercado es la opción, definitivamente. Estamos cerca del palacio, ¿no? El palacio... ¿Cómo se llama? El palacio principal. Entonces, si vienen a Corea, vengan, coman aquí, está muy rico, ampliamente recomendable. Y seguiremos comiendo.
Para acompañar la comida, un refresco de Pikachu. Es como limonada, está muy muy rico. Me costó 800 wones, o sea, como menos de 18 pesos. De vuelta como 15 pesos. Pero está muy rica. Es como limonadita. Bueno, pudo como la tentación fue comprar más comida, vean. Papitas. Creo que le gustó el caracol y compró otras cosas bien ricas para comer. Seguimos aquí probando las comidas. Le voy a robar una papa, aunque me madre. Él no le gusta compartir. Ya, última mirada al mercado, ya nos damos. Comimos bien rico, bien padre y bien barato. Vean. Si vienen aquí a Corea, es una excelente opción. Comes muchísimo, muchísimo, muchísimo por 5.000 wones. La verdad es que vale mucho, mucho la pena. Hasta si no fuera que nos queda lejos del hotel, vendríamos todos los días a comer aquí, definitivamente, ¿verdad? Sí, es verdad. Entonces, ya nos damos. Vengan, vengan a conocer ese mercado. Está muy, muy padre. Está muy cerca del palacio. El palacio es una parada obligada. Entonces, ya si vienen al palacio, ya les queda brincarse para acá y no se van a arrepentir. Mi amigo no quería venir y viene bien contento. Nos vemos. Hasta luego, chicos. Nos vemos pronto.